feels of God damn it. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la reseña de The Last of Us. The Last of Us es un título de Naughty Dog que nos lo trae un equipo interno, que se creó con el puro propósito de traernos este videojuego después de que terminaron Uncharted 2. The Last of Us, una nueva propiedad intelectual de un estudio que tiene una gran reputación. Veamos qué tal. El mundo es atacado por un virus que afecta a los humanos de una manera rápida, la cual consume a la mayoría de la población. 20 años después, nos encontramos en un mundo apocalíptico donde el resto de los sobrevivientes luchan día a día para permanecer con vida. Pero hay diferentes facciones que hacen que esto sea aún más difícil. Joel, nuestro personaje principal, se encarga de hacer contrabando y es así como termina con Ellie, a quien tiene que llevarla con los Fireflies, otra facción del videojuego que buscan reconstruir la humanidad. Y esta niña es vital para combatir la amenaza que ha dejado este mundo en ruinas. La historia es todo un road trip, el cual cambia constantemente debido a los incontables obstáculos que nuestros protagonistas se encuentran. Lo bueno aquí es que el mundo está tan bien detallado y es sumamente convincente al tratar con detalle el porqué. Joel sigue siendo un sobreviviente y Ellie es una hija de esta horrible generación. Ellos te ayudan a comprender el trasfondo de este mundo, el cuándo y cómo es que la humanidad ha dado un cambio para lo peor. La historia es una montaña rusa de emoción, acción, miedo y desesperación. Es uno de los juegos más violentos que hay en el mercado y sin duda un título con una narrativa más atractiva para un público adulto, ya que la historia no complace al espectador. Su compromiso es hacia los personajes y el mundo que han creado. Pareciera que es un título con un modo de juego como Uncharted, pero no. El peso del personaje es diferente, el ritmo, la exploración y la acción. Aquí cuentas con diferentes armas y puedes irlas mejorando con el tiempo, pero necesitas recolectar partes para que te ayuden a hacerlo. También tienes el modo Craft, el que te permite hacer diferentes ítems en cualquier lado si tienes los artículos necesarios. Las opciones son bombas molotov, bombas de humo, medikits, mejorar tus armas melee y más. Esto le da una buena profundidad, porque aparte también puedes mejorar tu desempeño, como curarte más rápido entre otras cosas. Como les digo, esto no tiene nada que ver con Uncharted. Puede que a simple vista sí se vea como Uncharted o veamos que los movimientos son como los de Drake. Pero, ya que lo juegas, nah. Más a fondo el gameplay se divide en tres partes. Combate contra los humanos. Ellos usan armas de fuego y te ven a larga distancia. También flanquean para cazarte. 2. El combate contra los infectados. Ellos atacan con sus manos, son muy rápidos y violentos. Se percatan de tu existencia con la vista y el sonido. 3. Los clickers. Quienes son ciegos, se guían por el sonido y son los enemigos más feroces que tiene el título. Usarás una estrategia diferente con cada uno de los diferentes enemigos, lo cual hace muy entretenido este juego. El sigilo también forma una gran parte, en el cual tus acompañantes no afectan ni alertan al enemigo. Todo se basa en tus movimientos. La dificultad es moderada y tenemos eventos que actúan como boss fights. Esto lo menciono porque a pesar de contar con niveles, la narrativa de juego hace que no lo veas de esta manera. Por ende, las boss fights o eventos no marcan puntos importantes del juego. Ya diciendo esto, también tienes dos opciones para atacar cada escenario, sigilo o acción. Lo peligroso es que no hay muchas balas o ítems, y puede que termines a puño limpio si no organizas bien tu estrategia. El multiplayer es una buena novedad. El ritmo y la velocidad son como el juego. También hay ítems que puedes recolectar en los mapas para hacer bombas y medikits dentro de cada match. El multiplayer está envuelto por una historia acorde a la facción que escoges. Debes de pasar 12 semanas virtuales para cambiar otra facción. Con tus desempeños, recolectas ítems que ayudan a la supervivencia de tu facción y con la integración de Facebook incluye a todos tus contactos y te manda mensajes de diferentes amigos tuyos como si fueran parte de la resistencia, aunque ellos no jueguen el título o ni siquiera sean videojugadores. Tenemos dos modos, por equipos tipo Deathmatch y de eliminación sin respawn. Por lo mismo que le incluyen trasfondo y el paso del tiempo, cada vez que juegas una partida promueve el trabajo en equipo. Lo único es que tiene una curva de aprendizaje algo lenta.
Los gráficos son realmente buenos, hasta la fecha lo mejor que se ha visto en el PS3, pero donde luce el juego es en la dirección de arte y la iluminación. Algunas texturas que podrían ser planas cambian con la luz de la lámpara y reflejan sombras perfectas. Tu paso por diferentes cuartos cambia la iluminación como si realmente el volumen de los personajes afectara en el ambiente, el cual sí es el caso. Tiene muchos detalles de este estilo que pueden pasar totalmente desapercibidos, y tomando en cuenta que ellos en Uncharted se encargaron en diferentes títulos hacer arena, nieve y agua, este juego pasa por todas las temporadas del año con mejoras increíbles de lo que ya habíamos visto en el pasado. Una de las cosas que más me gustó fue que la animación de los rostros es hecha a mano con la referencia de los actores en video, una muestra de que no se necesita tener mock-up en la face para dar buenas emociones. En la música tenemos a Gustavo Santaolalla, lo cual es excelente, hace un trabajo brutal y le da el tono perfecto a la historia, así como las actuaciones impecables que todos realizan. De entrada, el juego es increíble, pero quiero mencionar sus errores. En un par de escenarios salió pop-up de texturas, muy ligero, pero sí hay. También, cuando haces sigilo, tus compañeros pueden pasar a un lado del enemigo sin ser vistos. Esto te beneficia, ya que la inteligencia artificial de ellos no te sabotea, pero sí le quita un poco de realismo. Así como estrangular al enemigo para que no seas visto hace muchísimo ruido, pero mágicamente nadie lo escucha. Y es impresionante cómo el mundo está lleno de botellas de alcohol, cinta, tijeras y tuercas. Todas estas cosas que les digo errores son totalmente insignificantes y para nada hacen peso en la apreciación final del juego. Ahora sí, que ya dejamos esto atrás, vamos a lo bueno. Todos dicen que es impresionante y aparte está ganando 10s por doquier, pero ¿por qué realmente está tan bueno? Dejando a un lado los gráficos que son impecables y la historia, estas son las razones por las cuales es tan recomendable. El ambiente constantemente cambia, no solo este juego es una amalgama perfecta de los diferentes géneros. Aventura, acción y survival horror. Y buen survival horror. Juntando a estos tres, drama, terror y ciencia ficción. Todo esto envuelto a la perfección. A esto le sumamos los diferentes tipos de gameplay, la acción trepidante, el sigilo y la brutalidad, que de hecho tiene un feeling muy parecido al de Manhunt, y de hecho así de violento. Acabo de mencionar 12 puntos esenciales del juego. Pocos títulos abarcan un espectro tan grande como The Last of Us. Una cosa que se me hizo muy interesante es que aquí no juegas un juego, juegas una historia. Y muchos podrían decirme, eso es en todos los juegos, o títulos como Bioshock, Metal Gear o Half-Life, todos tienen historia. Y no, aquí es de otra manera, la diferencia entre gameplay y cinema es mínima. Sé que no me estoy dando a entender muy bien, pero créanme, el cambio se siente totalmente natural. Los que ya lo han jugado saben a lo que me refiero. Es más, cuando lo juegas y checas el prólogo, ahí te das cuenta que estás por jugar algo nuevo, algo diferente. Y en el prólogo no tienes ejemplos de gameplay ni acción, solo trama. Simplemente eso, trama. Cuando pasa el prólogo y estás en los títulos de presentación, es muy probable que tengas esta expresión. Bah. Me da lástima que existan cinéfilos que no juegan videojuegos, ya que no pueden apreciar títulos como este que mejoran a la mayoría de las películas que se muestran en cartelera. Películas o series similares como 28 días después, The Walking Dead, se quedan totalmente cortas. Esto está a la altura de películas como Children of Men y The Road. Y alguien se podría preguntar, si es como Metal Gear, que el 70% es cinema y el 30% es gameplay, vuelvo a lo mismo, este juego es diferente. Y consideren el hecho de que en el futuro puede haber juegos que te ofrezcan algo que nunca hayas jugado. Claro, que hay gente que dirá que es un Uncharted con zombies, que no les molesten estos comentarios. No todos ven más allá de los colores bonitos y los buenos gráficos. Es más, hay personas que no distinguen la narrativa de un juego a otro, inclusive de géneros diferentes. Y en casos es el colmo que hay personas que su sola opinión del juego va a ser por encima de la campaña y su comentario solamente será... ¡El multiplayer está bien chafa! ¡A chingar a mil! ¡Por favor! Y esto me lleva a la otra cosa. Lo mejor que tiene el juego es su historia. Y con la exploración, poniéndole detalles a las cosas, recolectando notas y artefactos, enriquece la experiencia. El juego mismo te recompensa con diálogos extras y momentos emotivos. Este juego no es un título para pasarlo rápido o irte directamente a la acción,
Si no estás dispuesto a vivir la experiencia que te están ofreciendo aquí, no te voy a decir que no te va a gustar, simplemente te lo pongo más sencillo, no es para ti. A pesar de que el juego cuenta con un mundo postapocalíptico, enemigos por doquier y violencia al máximo, lo digo otra vez, lo más interesante es la historia. No les miento, llegué a una parte de la historia en la que ya no quería más confrontaciones a muerte. Tenía más ganas de solamente escucharlos platicar y caminar con paz hacia nuestro destino. El título hace un excelente trabajo para recordarte a cada momento que la muerte está a la vuelta de la esquina y que tomes un respiro hondo, ya que la tranquilidad es totalmente pasajera. The Last of Us, a la fecha, podría ser bien el título que define esta generación. Y no lo digo en el PlayStation, sino tomando en cuenta las diferentes consolas y también la PC. Y esto es por la combinación de todos los elementos que acabo de mencionar. Pero la generación aún no termina. Y teniendo también en mente a Bioshock Infinite o Skyrim, les puedo decir que el futuro de los videojuegos pinta bien. En su tiempo, Half-Life, Ocarina of Time o Snake Eater, por decir algunos ejemplos, dieron a luz excelentes videojuegos bajo su inspiración, videojuegos que jugamos hoy en día como The Last of Us. Veamos cuál es el legado que deja esta generación en un futuro cercano. The Last of Us no solo es una compra segura, sino obligada. Es más, es una excelente razón para conseguir la consola si es que no la tienes. En lo personal, es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Simplemente recordarlo hace que se me quite el aliento. Ve por él. Tiene una duración aproximada de 16 horas. What happened to sleeping? Okay, I know it doesn't look like it, but this here is not a bad read. Only one problem. Right there. To be continued. I hate cliffhangers. Where did you get that? Back at Bill's. I mean, all this stuff was just lying there. What else did you get? Well, here. Make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is winter, though.